Listo, muy bien, queridos estudiantes, tengan todos y cada uno de ustedes muy buenos días. Un saludo muy cordial para los chicos del segundo año de secundaria, Colegio María Auxiliadora, Forjando Vidas. Ok, bueno, lo primero que tenemos que hacer es ingresar al tetvirtual.online. Voy a compartir el enlace por el chat. Les recuerdo una vez más, ok, bueno, esto ya lo cierro, ok. Les recuerdo, mejor ahí nomás. Les recuerdo una vez más de que en lo siguiente, ¿ok? Para todas aquellas personas las cuales todavía los padres no han realizado el pago de lo que es para activar su usuario del proyecto TED, va Profe, a bien, aparecer aquí como desactivado, ¿ok? Les recuerdo, por favor, una vez más, pedir la palabra para poder hablar, ¿ok? Así que, por favor, profe. levantando la mano, pues no, levante la mano Profe, para poder hablar, ¿dónde está ¿ya? el profesor? ¿Qué tal? Gracias. ¿Qué tal? ¿Qué tal? Bueno, Profesor, en este ¿cómo caso. hago la tarea de la sesión David, 2? David, 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 estamos comenzando ya, por favor. Escucha las indicaciones, por favor. Escucha las indicaciones. Ahorita ya he dado algunos primeros, unas primeras indicaciones para poder realizarlo. Ya, así que por favor, un poquito de calma. Escucha mi momento para que luego podamos trabajarlo. ¿Listo? Bueno, en este caso lo que vamos a hacer es lo siguiente. Primero, lo que tenemos que realizar es esto. Ya, para todos aquellos, una indicación para todos, ¿verdad? Esta clase va a ser una clase cortísima. Seguramente yo calculo que nos va a tardar unos 40 minutos. Quiero pensar que nos va a tardar 40 minutos, ¿ya? Vamos a ver cómo se desenvuelven las cosas. Ahora, en este caso vamos a hacer lo siguiente, queridos estudiantes. Cuando ustedes ingresen aquí al tedvirtual.online, que es la plataforma del proyecto TED, como ya todos en su mayoría lo saben, ¿ya? Y ustedes pongan su nombre de usuario y contraseña, que este nombre de usuario y contraseña tiene que ser memorizado, eso porque esto lo vamos a abrir siempre en la sala de cómputo. ¿Ok? Si por ahí les aparece usuario no activado, ¿ok? Eso quiere decir que todavía tiene que comunicarse con el ingeniero Reyes, ¿ya? Ojo, si aparece usuario no activado, porque podría ser el caso que están escribiendo mal su usuario y contraseña, ¿ya? Por ejemplo, yo ahorita mismo voy a también a poner aquí mi usuario, que vendría a ser L Delgado, de Luis Delgado, ¿cierto? Y mi contraseña, una contraseña ultra secreta. Voy a poner ahí entrar y no, lo escribí mal. Ah, no, ya está. Listo, acá está. Ok, muy bien. Una vez que yo he ingresado, voy a dirigirme, en mi caso, voy a dirigirme a computación segundo secundaria, ¿cierto? Ustedes solamente tienen computación segundo secundaria. Esto es para los nuevos, ¿ya? Esto nos va a servir también un poco para darle un pequeño repaso a todos, ¿no? Por ejemplo, si yo estoy hasta aquí, ¿cierto? Y digamos que estoy en clase, en sala de cómputo, ¿no? Y digo, profesor, chicos, hay que descargar archivos, ¿ya? ¿De dónde voy a descargar archivos? Precisamente, a ver, los que se acuerdan, ¿de dónde lo descargábamos? Nadie se acuerda seguramente. Ya. Compartir documentos. Es de ese lugar donde vamos a descargar los archivos. Para esto yo ingreso primero, ¿cierto? Ingreso y voy a ver acá. Archivos enviados. No hay profesor. Archivos recibidos. Ahí es donde está. Clic. Y vamos a descargar, por ejemplo, aquí tenemos los archivos de la sesión 3. Aquí. Hace 12 horas. Desde hace 12 horas el ingeniero Reyes lo ha subido. ¿Ya? Archivo de la sesión 3. Es un texto, básicamente. Y lo voy a descargar. ¿Listo? Ya lo tengo descargado. ¿Listo? Y luego de eso, voy a dirigirme a lo que es las lecciones. ¿Ya? Las lecciones. Le doy ahí un clic a la lección. Y voy a hacer, bueno, en las lecciones puedo ver yo de primer bimestre, segundo, tercero y cuarto. Obviamente que nos encontramos en el primer bimestre, ¿cierto? Le voy a dar ahí un clic. Y luego de eso, pues voy a buscar la sesión 3, que es la que nos corresponde hacer el día de hoy. ¿Ya? Voy a buscar acá la sesión 3 y efectivamente, ahí me encuentro. ¿Ya? Aquí estoy, en la sesión 3. ¿Ok? Todos, por favor, ubíquense ahí. Me avisan cuando estamos ya en la sesión 3, que tiene que ser ahorita mismo, rapidito, por favor, antes que nos gane la hora. Ya, sesión 3, por favor, rapidito, con la velocidad que los ha caracterizado hasta este momento. Todos los que estén hasta aquí junto conmigo, por favor, logrado en el chat.
Todos los que estén profesor, ¿cómo tenemos conmigo, que entrar cuando en nos chat, por favor. Pide? Ahí está, muy bien, ahí está David, está Martín. Bueno, por ahí, por favor, si van a hacer alguna consulta, recuerden levantar la mano, ¿ya? Recuerden levantar la mano si van a hacer alguna consultita para encender el micrófono, Claudio. No, después se genera un poquito, ¿no? La malinformación, ¿ya? Rapidito, por favor, con la velocidad que los caracteriza. Ahí está David, está Martín, está Prilla, está Adriano, perfecto, Adriano, muy bien. ¿Quién más? Rapidito, por favor, tengo cuatro nomás. ¿Cómo tengo en línea? A ver, en línea tengo 13. 13 estudiantes y hay cuatro nomás que recién están hasta ahí. A ver, rapidito, por favor. ¿Cómo van los demás, jovencitos? ¿Cómo van los demás, por favor? Quiero saber. ¿Cómo va Romina? ¿Cómo va Kiara? Amira, Nicolás, Fabricio. Muy bien, profesor. Gustavo Morán, Fabricio León, ¿cómo vas? Bien, profesor. Pues hoy entré a mi cuenta de proyecto TED. Perfecto. Dirígete a la sesión 3, por favor. En las lecciones, dirígete a la sesión 3. Ahí, ya. Ya, ok, está bien, David, está bien, no hay problema. Ya, eso vamos a verlo en camino. Sí, dime, mira, ¿qué pasó? Y si del archivo, profesor, si no me sale, profesor, no me sale. ¿Estás queriendo ingresar y no puedes ingresar? Sí, a los archivos, profesor, que... A ver, espérate, o sea, ¿esto de acá? Sí, eso, profesor. No puedo ingresar. Tienes que darle clic. Quizás estás ingresando aquí en archivos enviados. No, archivos recibidos. ¿Estás ahí? A ver, revisa bien, por favor. Vamos a ver si te encuentras hasta ahí. Ya, y una vez que estás en archivos recibidos, baja hasta el final y aquí está, archivos de la sesión 3. Ok, muy bien, ahí están todos escribiendo sus logrados. Si estamos hasta ahí, por favor, escriban logrado en el chat para poder continuar. ¿Listo? Vamos a ver, escriban logrado en el chat, por favor, para que puedan continuar. ¿Listo? Muy bien. Mientras vamos haciendo esto... Pero una pregunta. Sí, dime, ¿qué pasó? ¿Y la sesión 1 y la sesión 2? Eso lo hemos desarrollado en clase, ¿no, chiquito lindo? Ahí ya. Bueno, por cierto, ya ahorita que acabas de hacerme recordar, la sesión 1 y la sesión 2, eso se desarrolló en clase, acuérdense, por algo, no hemos estado yendo a la sala de cómputo por gusto, ¿cierto? ¿Pero eso está registrado ahí en la plataforma? No, eso no está registrado aquí. La sesión 1 y la sesión 2 se ha subido a la plataforma de pruebas, ¿cierto? O sea, eso lo dejamos en blanco. Eso también desarrollenlo, claro. Eso también desarrollenlo y súbanlo ahí en casa, ¿ok? Que la práctica 1 y tarea 1 y la práctica 2 y tarea 2. Así es, precisamente, ¿ya? Y el profesor, ¿y después dónde más tengo que entrar? Lo más seguro es que ya no lo encuentren ahí si buscan a el profesor. Esto yo lo desarrollé en el colegio. Y ya, bueno, en el colegio por lo general tienen hielo las computadoras para que no se llenen, ¿no? De archivos, ya, por eso es. Así que desarrollenlo ahí en casa y vuelven a rellenar. ¿Profesor, entró a archivo a compartir documentos? Claro, es lo primero que dijo que no. Sí, por favor. Sí. Solamente es un solo archivo, es el texto, es un texto sesión 3. Archivo sesión 3, subido hace 12 horas. Muy bien, ahora sí, vamos a comenzar entonces, queridos estudiantes, ¿ok? Recuerden que esta clase está siendo grabada y esta es una sesión cortísima. ¿Ya? Cortita. Te dice, formato de una página web, contenido, saltos de línea y párrafo, alineación del texto. Una página web puede estar compuesta por título, subtítulo, párrafo, empezamos a conocer etiquetas que nos ayuden a aplicar a cada tipo de texto un formato adecuado, ¿cierto? Te dice, saltos de línea y párrafo. HTML solo reconoce un espacio entre palabra y palabra. Ojo, ¿ah? Y cualquier espacio adicional, tope de tabulación o salto de línea será convertido en un único espacio en blanco ignorando los demás. HTML exige que se indiquen explícitamente los saltos de línea o párrafo por medio de etiquetas especiales, aunque el texto contenga saltos o retornos que lo dividan en varias líneas. Solo serán efectivas las divisiones formadas con las etiquetas previstas para ello.
¿Ok? Quizás si no se entendió, vamos a darle orden a todo esto. Primero, salto de línea. Por ahí ya saben, han estado utilizando, los he visto en sala de cómputo, que están utilizando ya la etiqueta BR, ¿cierto? Más conocida como la etiqueta BR, ¿no? Te dice ahí. Se utilizará para indicar un salto de línea. No produce espacio adicional por arriba o por debajo de la línea. Se puede usar dentro de otros elementos como párrafos o elementos de lista. No será necesario utilizarlo con aquellos elementos que lleven implícito el cambio de línea, como las cabeceras, por ejemplo. Acá está la sintaxis, texto del documento HTML y su BR, ¿cierto? Para que haya un salto de línea. Esto es como pulsar Enter, ¿ya? El BR es como pulsar Enter. Y aquí tenemos un salto de párrafo. La etiqueta P se utilizará para marcar el principio de un párrafo. Opcionalmente puede marcar el final del párrafo con la etiqueta que cierra, P, ¿cierto? De la misma etiqueta, pero cerrando. Al usar esta etiqueta, coloca una línea en blanco al final para que se diferencie de los otros párrafos. Por ejemplo, ¿no? Sintaxis. Inicia el párrafo. Vamos a suponer que todo este es el párrafo y aquí finaliza el párrafo. Y luego, debajo de esto, abre un espacio en blanco. El código. El código ampersand nbsp punto y coma permitirá obtener espacios en blanco que se mostrarán efectivamente para mostrar más de un espacio en blanco. Se deberán incluir tantas secuencias como espacios en blanco se deseen. Ojo, ¿eh? No es lo mismo salto de línea que espacio en blanco. El espacio en blanco es como cuando pulsamos la tecla espacio, la barra espaciadora, la tecla más grande de su teclado, ¿cierto? Si ustedes lo pulsan más veces, deja un espacio en blanco, ¿no? Ya, en este caso pues lo vamos a hacer de esta manera. Ya, eso, Gustavo, eso tienes que comunicarse, o papá o mamá tienen que comunicarse con el ingeniero Luis Reyes. ¿Ok? Tienen que comunicarse con él. Si puede ahorita, ahorita sería genial. ¿Ya? Ahí que él se pueda hacer cargo ahí. ¿Ok? Y si no, pues que le manden un WhatsApp, ¿ya? Que le mande ahí un WhatsApp para decirle qué procede, ¿no? Me sale desactivado, ¿qué procede, ingeniero? Bueno, vamos a entrar directo a la práctica 3. Pero antes de pasar a la práctica 3, queridos estudiantes, todos estamos hasta ahí, ¿cierto? Pulgar arriba, por favor, si todos estamos hasta ahí. Pulgar arriba, no veo ninguna pulgar. Ah, Taprilla, muy bien. David, Martín, Fabricio, Jade, Rodrigo, perfecto. Nadie más. El resto se ha desmayado. Ya, rápido, por favor. Ahí está Fabricio con sus lentes todavía. Ya está. ¿Cómo va Kiara? ¿Cómo vas Adriano? ¿Cómo va Romina? ¿Cómo va Ángel? Ok. Rapidito, por favor, respondan. Si no, voy a tener ahí que mandar el reporte, ¿no? Es decir, estos chicos creo que se han quedado dormidos. O se han dormido, se han desmayado, se han ido a almorzar un rato. Aunque hasta ahora nadie almuerza, ¿no? Pero... ¿Quién va a almorzar a un cuarto para las 12, profesor? En un cuarto para las 12 almuerzan algunos profesores, incluso del colegio de la institución, de esta institución, que dictan también en la tarde, así que tienen que aprovechar. Bueno, a la una no se van a poner a almorzar porque esa hora están dictando. Sí, lo van a entender cuando crezcan, ¿no? Cuando sean grandes van a entender. Muy bien, muy bien. Vamos a ver, vamos a ver. Ya, Camila, igual. Que se comunique, por favor, que se comunique papá o mamá, ¿okay? Quien esté, un adulto responsable, por favor, que esté en casa, que se comunique con el ingeniero Luis Reyes. Luis Reyes Merma, ¿no? Así es. Muy bien, ahí está Adriano. Listo. Bueno, vamos a... Listo. Entonces, vamos a comenzar con la práctica 3, de frente, ¿no? De frente, sin mediar más palabras, ingresamos directo. Te dice acá. Crear una carpeta en el escritorio llamada Práctica 3 y dentro de ella guardarán los siguientes trabajos. Ah, ya, a ver, un ratito ya. Les paso el número del ingeniero, a ver, un ratito ya. Les voy a pasar el número del ingeniero a todos porque por ahí quizás hay alguno más que tenga algún problemilla. Así que les voy a pasar el número del ingeniero Luis Reyes. Por favor, recuerden que estamos utilizando parte del tiempo de la clase para hacer esto. Luego no me digan, profesor, ¿por qué se ha demorado tanto? Oye, el número del ingeniero, ahí está. Ok, ese es el número del ingeniero Reyes, el que estoy poniendo ahorita por si acaso. No, estoy copiándolo mal un ratito. Ya, ese es el número del ingeniero Luis Reyes, ya, Luis Reyes, de Proyecto TET. Ok, 934-873,
723, ahí está, solo para contrato, ¿no? Muy bien, ahí está, pueden comunicarse ahí, mándenle un WhatsApp, ¿no? Mándenle un WhatsApp, bueno, que compramos, mándenle un WhatsApp, se identifique, obviamente, porque Proyecto TED pues, está en varios colegios, no soy del segundo año, así que de qué colegio será también. Que se identifiquen, no soy del colegio tal, mi hijo es tal, y cual, ¿no? Nombre, apellido, y no puede ingresar, ¿no? ¿Qué procede, ¿no? ¿Qué tengo que hacer? ¿Ya? Muy bien, jovencitos, continuamos entonces acá. Te dice, realizar el siguiente código utilizando las etiquetas BRP y lo demás. Muy bien, primero tengo que crear una carpeta en el escritorio llamada Práctica 3. Así que eso es lo que yo voy a hacer en estos momentos. Voy a crear una carpeta, ¿cierto? Ya está, profesor, ya creé mi carpeta. Felicito, muy bien, perfecto. Eso es lo bueno de trabajar aquí con los chicos de segundo año y secundaria. Práctica 3, listo. Seguido a esto te dice, realizar el siguiente código utilizando, ya está. Bueno, lo primero que vamos a hacer aquí es lo siguiente. Primero, jovencitos, tenemos uno, podemos abrir, vamos a abrir el bloc de notas, ¿cierto? Ahora, después de abrir el bloc de notas, ya sabemos, o tenemos que más o menos tener en cuenta algunas etiquetas que ya debemos de conocer, ¿cierto? Por ejemplo, ¿no? Te dice, el código para la página párrafo HTML será el siguiente, te dice, ya. Ok, vamos a poner a prueba esto, ¿ya? Lo primero que tengo que escribir en esto, a ver, las etiquetas base para cualquier página, ¿qué sería? Ah, ok, perfecto. Por ejemplo, para empezar, la etiqueta HTML, ¿sí o no? Ya está. Perfecto. De entrada y de salida. Muy bien. ¿Qué más? A ver. BR. ¿Qué? BR. No. Las etiquetas base, lo que tiene siempre la... Head. Head, perfecto. Muy bien. Ahí, cabeza, ¿cierto? Cabeza en inglés. Muy bien. Y como yo sé, head tiene de entrada y de salida, ¿no? Así que voy a ponerlo sí. Una vez para que después no se me olvide. Y más? Body. Body, perfecto, body, muy bien, body, que body también tiene de entrada y de salida, ¿cierto? Así que voy a ponerlo de una vez para que luego no se me olvide, ¿no es así? Acá ya le voy a dejar un pequeño espacio, ya, para diferenciar etiquetas de etiquetas, etiquetas de etiquetas, ¿cierto? Y donde nosotros vamos a trabajar precisamente aquí dentro de body, ¿cierto? ¿No es así? Bueno. Vamos a hacer lo siguiente entonces, ¿no? Te dice acá, el código para el párrafo, ya, mira. Si se han dado cuenta, estamos utilizando HTML, head, body, y cerrando ya body, body y todo lo demás, ¿no? Listo. Dentro de body, dentro de head, vamos a utilizar la etiqueta título, que en este caso se llama title, creo, ¿no? Vamos a ponerle ahí. Ok, ojo, ¿eh? Ese title puede ir aquí, dentro, ¿ok? O si no, puedo ponerlo aquí también, entre estos dos, no hay problema. ¿Ok? Pero tiene que estar dentro del espacio, dentro de las etiquetas. Yo lo voy a poner así, ¿ok? Yo lo voy a poner así para dejarle un poco más de... No, aquí le voy a poner title. Y recuerden que title también se cierra, ¿cierto? Sé que es un poquito confuso ahora, pero luego ya le van a encontrar la forma, ¿ok? ¿Cuál es el título? ¿Cuál es el título que le vamos a poner? A ver, alguien, por favor, 2 puntos más al promedio general... ¿Cuál es el título que le vamos a poner? Lo dice en la guía, por si acaso. Lo dice aquí al costado donde estoy trabajando. Ejemplo de párrafo. Ejemplo de párrafo, ¿no? Bueno, lo ponen acá, mejor, para que no se... Acá. Ya. Ejemplo de párrafo, ¿no? No entiendo todo lo que está haciendo. Ejemplo de párrafo. Está dejando espacio, después lo pone al costado, no entiendo, profe. Ah, es que es igual, pues. No es que si está aquí, ¿cierto? Si está aquí, de todas maneras, el título. Profesor, ¿y si lo copio y lo pego? Ya, ojo, ¿ah? Ojo. Escúcheme bien, por favor, para todos, ¿ah? Esto puedes copiar y pegarlo. Está muy bien, ¿ok? Está bien. Pero recuerden que en el examen no va a haber este espacio. No va a haber así para copiar y pegar. Vamos a tener que hacerlo nosotros. Luego llega el examen, no tienen ni idea ni idea dónde están parados. Así que, ojo, ¿eh? Por si acaso, miren, hace rato yo le he puesto debajo, ¿no? Le he puesto aquí debajo, ¿cierto? Es lo mismo, es igualito, ¿no?
¿Por qué? Porque título todavía está dentro de head, ¿cierto? En cambio, si yo lo pongo acá arriba, es lo mismo, porque igual título está todavía dentro de head, ¿ya? No se complica en la vida por eso, ¿ah? Ojo. ¿Ok? Puedo ponerlo, bueno, ya, saben que yo lo voy a dejar ahí nomás, ¿ya? Ahí, ya, para que se entienda, ¿no? Estoy dentro de las etiquetas head, que está acá arriba y acá abajo, ¿no? Ya está, ahí está el título, ¿ok? Ahora, dentro de body, acá nos dice body, ya está. Esto de aquí sí podemos copiarlo, ¿no? Porque body, bg color, y aquí tenemos un código hexagesimal, y el texto también tiene un código hexagesimal, ¿cierto? Así que esto sí lo voy a copiar, ¿ya? Esto sí lo voy a copiar. Vamos a ver, lo copio. A ver, ¿cómo? Copiamos todo hasta el gobierno, y con la P. No, copian solamente el color nomás, he dicho. Body, esto de acá, yeah. Body, bg color, eso nomás. Ojo, ahorita cómo van a borrar todo. Jovencitos, escúchame bien. De ahora en adelante no vamos a copiar código, ¿eh? Luego, como les digo, en el examen llega así, tal cual, para poder resolver. Si ustedes están copiando y pegando, no van a entender nunca nada, ¿ok? Traten, por favor, en la medida de lo posible, a partir de ahora, no copiar. Solamente háganlo tal cual está ahí. ¿Ya? Muy bien. Vamos a ver, ¿qué más nos dice acá? ¿Qué más vamos a hacer? Primero tenemos lo que es el body. A ver, recapitulemos, por favor, antes que nos gane la hora. Tenemos primero lo que es el HTML, ¿cierto? Voy a garabatear un poco, ¿ya? Tenemos el HTML que le hemos puesto, por supuesto. Tenemos head, sí. Dentro de head se encuentra la etiqueta título, perfecto. Ahora estamos trabajando aquí en body, ¿ya? Estamos trabajando en la etiqueta body. Y en esta etiqueta body, lo que tenemos es lo siguiente. Vamos a darle un bg color, ¿cierto? Estamos dando ahí un bg color, o sea, un fondo de color, ¿cierto? Aquí tenemos este código hexagesimal que hemos visto en la clase pasada. Un texto, que también tenemos un código hexagesimal del color de texto. Y debajo, justo debajo, aparece párrafo. A ver, voy a hacer la pregunta, a ver si están prestando atención. Jovencitos, ¿para qué servía la etiqueta, o perdón, el código, este código acá, el que voy a escribir ahorita? ¿Para qué sirve el código que vemos aquí? A ver, alguien, por favor. Está más arriba, está en esta misma guía más arriba. ¿Para qué sirve? Como un espaciador, va a dar espacio. Para dejar un espacio en blanco, ojo, ¿eh? Para dejar un espacio en blanco aquí en el HTML. Ojo, ¿eh? Si es que aquí yo tengo tres de estos, ¿qué cosa quiere decir? Quiere decir que le estoy indicando al HTML que debo dejar tres espacios, ¿ya? Pues estoy dejando tres espacios, ¿ok? Estoy dejando tres espacios, ahí lo estoy dejando, ¿ya? Y aquí recién voy a poner uno. Ya está. Eso quiere decir que ¿cómo va a aparecer? Va a aparecer párrafo, un espacio, tres espacios libres en blanco y luego el número uno va a aparecer ahí. Luego aparece la etiqueta BR. ¿Para qué servía la etiqueta BR? Pregunta para cualquiera, por favor. ¿Para qué sirve la etiqueta BR? Para saltos de línea. Perfecto, muy bien. Ahí lo tenemos. BR, más conocido como la etiqueta BR, ¿no? Ahí lo tenemos. Tenemos entonces aquí lo que es la etiqueta BR y seguido a esto, ya, vamos a poner aquí nuestra etiqueta P. ¿Para qué sirve la etiqueta P? Alguien, por favor, alguien, la etiqueta P. P. El salto de párrafo. Ya, la etiqueta P sirve para párrafo, ojo, o sea, puede ejecutar un salto de párrafo, pero sirve para poner un párrafo, mejor dicho. ¿Ya? El párrafo, obviamente, pues lo vamos a copiar, ¿no? Por ejemplo, miren, ¿ah? Aquí ven. Así tendría que quedar, ¿eh? Como lo ven acá. Párrafo, si se dan cuenta. Y acá hay un espacio. Hay tres espacios, miren, ¿no? Y recién dice uno. ¿Cierto? Ya. Para que se puedan dejar en HTML estos espacios, es que estamos poniendo el código que está acá. Y ahí aparece uno. Salto de línea, para que haya este salto de línea, y luego podamos poner este código de aquí. Así que es lo que voy a hacer. Copio, ahora sí, solamente estoy copiando el párrafo, por si acaso, el párrafo 1, y lo voy a poner acá. Pego, control V. Ya está, mira qué bonito quedó.
Qué elegante. Ya está. Muy bien, vamos a ver. Profe, espera un gato, profe, se me acaba de cerrar. Está bien. Se me acaba de cerrar lo de notas. Ya, no hay problema, espera ahí. A ver. Vamos a ver. Perfecto, espero ahí un ratito. ¿Cierto? Si se dan cuenta, está haciendo. O sea, una vez que ya le agarran el hilo a lo que estamos haciendo, ya se hace más fácil, ¿no? Repito una vez más, mientras se van poniendo al día algunos, ¿ok? Recuerden, ¿ah? HTML. Yo creo que ya estaba a punto de terminar, pero se me cerró el de nota. Ah, ok, ya muy bien. Ahí ábrelo, por favor. Igual. Aquí tenemos head, ¿cierto? Dentro de head estamos poniendo el título, que será ejemplos de párrafo, ¿cierto? El body page color indica que el digamos, debe tener más o menos este color, un color así como celeste, ¿no? Y algo así. ¿Ya? Ups. Papá del tiempo. Qué rápido, perdón. Ya. El primer párrafo, ¿cierto? Debe estar dentro del párrafo. Estamos poniendo esta etiqueta, ampersand_nbsp, punto y coma, para que deje espacios en blanco, ¿no? Así como acá, ¿no? Párrafo, espacio, 2 y 3, ¿no? Y ahí recién viene el número. ¿Ya está? Pasar y por qué les pone líneas. Ah, para que se diferencie, man. Muy bien, así que, sí, dime, Kiara, ¿qué pasó? Puedes encender el micrófono, puedes preguntar. Profe, ya terminé. Ya terminaste, ya, perfecto, muy bien. A ver, un ratito, permítame. Yo también. Profe, ¿le cambiamos los asteriscos o no? ¿Cuál es? Los asteriscos le cambiamos. Las comillas. Sí. Sí, cambian las comillas. Recuerden, por favor, escúchame bien, ¿ah? Recuerden que son dos párrafos, ¿cierto? Aquí hemos realizado el primer párrafo, ¿no? Que se entienda, esto es el primer párrafo, ¿cierto? Eso quiere decir que nos falta un segundo párrafo. Y ahora quiero pedirles, por favor, un poquito de atención. Dense cuenta, si ya hemos realizado un primer párrafo, solamente tenemos que, y son parecidos, ¿no? Lo único que cambia es el contenido del segundo párrafo. ¿Pero qué cosa puedo hacer yo? Ah, ¿por qué no tiene? Bueno, acá se habrán olvidado para ponerlo. Aunque esto, a veces lo hacen esto a propósito, ¿no? Así como las comillas, ¿no? Si no fuese muy sencillo copiar y pegar nomás. Así que eso es también para que el alumno pueda darse cuenta en qué está fallando. Bien, si tengo que hacer los dos párrafos, voy a copiar, ¿ok? Copio de mi mismo trabajo, de mi propio trabajo, ¿no? No de otro. Copio, control C. Le dejo aquí un espacio, control V, ya está. ¿Dónde hay cambios? Acá, párrafo 2. Listo. ¿Qué más? ¿Qué más voy a cambiar? El contenido del párrafo, pues no. Voy a cambiarlo por esto de acá. Y lo pego ahí. Listo, ya está. Y así de fácil y sencillo. Y nadie se despeinó de acá, ¿no? Ya está. Y nadie se molestó. Muy bien, y todo el mundo vivió feliz por siempre. Listo, muy bien. Y de esa manera entonces, queridos estudiantes, es como estamos haciendo este primer ejemplo de párrafo. Pues no lo entendí. Es igual a lo que hemos hecho arriba, pues. Es exactamente, estamos utilizando las mismas etiquetas, ¿no? ¿Se han dado cuenta? Es igual, miren, párrafo, tiene que quedar así, el punto es que tiene que quedar de esta manera, ¿no? ¿Qué he hecho entonces? A ver, ahí nomás, alto. ¿Qué es lo que he hecho? Si tengo ya el párrafo 1 y el párrafo 2, fácil, copio el párrafo de lo que yo mismo he hecho, lo copio, lo pego, ¿cierto? ¿Cuál es la diferencia? Que acá dice párrafo 1, acá vemos, dice párrafo 2. Entonces, ¿dónde dice 2, profesor? Acá, pues no, en este lado. En vez de uno será dos. El contenido también es diferente, ¿cierto? Así que borro el contenido, dejo las etiquetas, ojo, dejo las etiquetas párrafo, porque eso me va a permitir el salto de línea, y copio este contenido, ¿no? Lo copio y lo pego ahí. Ojo, no se hagan tanto problema, ojo, no traten solamente de copiar y pegar o de copiar lo que estoy haciendo,
Profesor, ¿puedo compartir mi pantalla? HTML requiere un poquito de razonamiento, un poquito de que ustedes se den cuenta de por qué están poniendo ese código, por qué no lo están poniendo. ¿Estoy compartiendo pantalla? Sí, ¿no? Ya, sí, estoy compartiendo, ya. Entonces, básicamente se necesita que ustedes entiendan por qué están utilizando una etiqueta, por qué no la están utilizando, ¿ok? No solamente se trata de copiar y pegar, ojo, ¿eh? No solamente se trata de copiar y pegar, se trata de que ustedes entiendan el por qué la están utilizando, ¿ya? Así que, a ver, hasta ahí, hasta aquí, estamos hasta la hoja, página, un ratito. Vamos a la mitad. Página 2, hasta la página, voy a tener que mandar otro enlace ahorita. Hasta la página 2, jovencitos. Ya, después de eso voy a estar pasando el enlace por el mismo grupo. Hasta la página 2, por favor, todos los que estén junto conmigo hasta aquí en la página 2, por favor, pulgar arriba. Vamos ahí. Todos los que estén hasta aquí junto conmigo, pulgar arriba. ¿Cómo está mi pantalla? Ángel, David, ya, ¿qué más? Jade. Y si lo voy a grabar, profesor, pues si lo voy a grabar ya su profesor. Sí, 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 está grabado, está grabando. Ah, ok. Está grabando, no hay problema, ya. Así que, ojo, jovencitos, ya, ojo, ¿eh? Tampoco no que digan, ¿cómo se llama? Mira, tampoco, profesor. Profesor, ¿puedo compartir mi pantalla? Ojo, por sacar la grabación de la clase no hace nada por sí sola. Si ustedes luego no lo revisan, les da flojera. Ya, profesor, qué flojera, ya no lo revisé. ¿Está bien? Así que, por favor, la grabación no trabaja por sí sola. Hay que verla, hay que desarrollarlo. ¿Ok? Así que, vamos a ver qué más. A ver, nos quedan 4 minutos. Voy a avanzar hasta donde se pueda. Luego voy a mandar otro enlace. ¿Ya? Te dice acá, alineación del texto, ¿ok? Esto de aquí te dice, perdón, el código para la página párrafo HTML será la siguiente, ya. Esto lo vamos a guardar con el nombre párrafo.html, ¿ok? Lo vamos a guardar así, vamos a guardarlo con el nombre. Eso es una pregunta. Sí. ¿Y por qué no se la alineó por Google? Por Google Meet de eso. Ya, muy bien, es una pregunta muy interesante, que de hecho hace... Porque todos los profesores están haciendo eso. Ya, esa es una pregunta muy interesante, ¿ok? Que muchos profesores han hecho, pero yo les digo algo, chicos. ¿Alguno de ustedes está faltando a las clases? Mauricio. ¿Alguno está faltando? No, porque Mauricio entra mañana. Porque resulta de que en Google Meet no se puede grabar, por si acaso. Tendrían que tener una cuenta licenciada o estar grabando la pantalla completa para poder grabar esa clase. Comunicación. Yo lo hago, permítame, por favor. Yo lo hago en Zoom porque tengo la certeza que puedo grabarlo y luego, si por ahí alguien tiene una duda, alguien no ingresa a la clase, me dice, profesor, yo no ingresé a la clase, por eso no hice nada. Así que como yo soy más previsor, ¿ok? Lo estoy haciendo en Zoom. Para grabarlo, pensando... ¿Puedo guardar con qué nombre? Así, pensando en ustedes que son mis engreídos. Así que quizás pues el resto de profesores... ¿Qué nombre? Ya lo hago, listo, ya está rápido, tanta cosa. No. Yo, por mi parte, yo les dejo ahí la evidencia de lo que estoy trabajando en clase. Si se va, ¿qué nombre se guarda? No se puede, en mí no se puede grabar. Bueno, ahora sí. ¿Cómo lo vas a grabar? Lo vas a grabar con el nombre párrafo.html. ¿Ya? A ver, lo grabo. Archivo guardar como... Voy a ir a mi práctica 3, ¿cierto? Y lo voy a guardar con el nombre párrafo.html. ¿Listo? Y lo guardo ahí nomás, alegremente. Ojo, recuerden que este blog de notas no se cierra. No lo cierran para nada. ¿Okay? Minimízanlo nomás. ¿Ok? Entonces eso quiere decir de que aquí yo debería tener mi párrafo. Vamos a ver qué tal. Pero ¿qué es esto, por Dios? Muy bien, ya está, quedó bien. Quedó bien, quedó bonito, miren, qué bien, a ver si a alguien más le salió. Profesor, a mí me salió azul. De repente les ha salido, de repente a mí me ha salido mal, a ver, fíjense, por favor, ya está, creo que a mí me ha salido mal, ahora vamos a ver, creo que he copiado mal los códigos. A ver, dice acá, F000, ya está bien, aquí está B0, E2, F, ya. Está bien, pero esto es una O. Profesor, párrafo, ¿qué?
Solamente párrafo.html. Ya, revisen bien, por favor, de que el BG Color esté bien escrito. Eso no me sale en mi carpeta, no lo puedo guardar. ¿Cómo no te va a salir? ¿Pero has creado tu carpeta? Sí. Búscala en el escritorio, que se quitó lindo. Profesor, ¿cómo lo guardo? Ya. Mi párrafo. Profesor, ¿puedo compartir en pantalla? Permítame, por favor, permítame que me queda menos de un minuto. Ya lo guardé. Ahorita vuelvo a mandar, ¿ya? En este caso lo vamos a guardar. Archivo, guardar como. Vamos a ir a nuestra carpeta práctica 3 con el nombre párrafo.html. ¿Cómo lo dice acá? ¿Ok? Un momentito, por favor. Corto hasta ahí. Guárdalo. Listo, muy bien. Entonces, aquí estamos ya con la segunda parte, ya para terminar. Dime, Martín, ¿qué pasó? Si puedo compartir. Ya, revisa, Martín, primero revisa si todo está en orden. La comida. Ya revisé. Ya, entonces, así está. ¿Cómo está? ¿Está así como aquí? Sí. Entonces, ¿partimos a compartir? Profesor, a mí me sale igual, pero a mí me sale de color blanco, no me sale con otro color. Revisa que estas comillas estén bien puestas, por favor. Revisen, por eso les digo. Primero, agoten todo, ¿no? Agoten todo lo que puedan ustedes hacer. Si está igual, si aparece así, pues no vale la pena que compartan, ¿cierto? Tu compañera le salía azul con las letras turquesa, creo. No, ahí sí, bueno, ahí hay que ver algo que está fallando, ¿no? Pero si no, si está así tal cual, pues está bien, lo han hecho bien. ¿Ya? Revisen primero, ¿ya? Veje color, te debería decir, Fabricio. Ya está, profesor, ya está. Es que le había puesto doble comilla sin darme cuenta. Ah, esta vez se dan cuenta, muy bien, perfecto. Eso es muy bueno porque luego, quizás en el examen, ¿ok? Ocurran ese tipo de situaciones, no van a saber usted cómo darle solución, ¿no? Así que está muy bien, ¿ya? Está muy bien, perfecto. Los felicito, cuando marcha. Muy bien, jovencitos, ahora vamos a lo que es alineación del texto, te dice. La alineación del texto es la capacidad de disponer de un bloque de texto como un encabezado o párrafo de modo que se alinee con el margen izquierdo, derecho o centro, ¿ok? Alinear elementos individuales. Para eso tenemos la etiqueta P. La etiqueta P es de párrafo, ¿cierto? Se utilizará para alinear un solo párrafo, siendo el alineamiento de la izquierda el que se utiliza por defecto, ¿cierto? O sea, cuando yo lo he puesto acá, perdón, aquí en mi ejercicio, está alineado todo a la izquierda, ¿no? O sea, todo está alineado a la izquierda, ¿cierto? Por defecto. Pero tenemos para esto un atributo, que es el atributo align. Se utiliza P, align. Tipo de alineación, y ahí lo tenemos. Por ejemplo, ¿no? El align tiene cuatro valores. Se dice left, que será izquierda, que es izquierda en inglés, center, trado, right, que es la derecha, y justify, o no sé cómo se dice esto, ustedes por favor deben saber mejor, porque ustedes saben en inglés, que es el justificado, ¿cierto? Vamos a verlo ahorita en un trabajo 2, te dice acá. Dado el siguiente texto, elaborar una página web donde se utilicen las etiquetas de alineación de texto, salto de línea y espacio en blanco, poner como nombre párrafo 2.html. Listo, vamos a ver. Ok, vamos a hacerlo otra vez. Para esto yo necesito que por favor pulsemos primero control N, ya esto estamos haciendo como un entrenamiento, control N. Ya está. Y ahora, pregunta una vez más para todos. Por favor, díganme etiquetas que siempre tiene una página web. La estructura base de una HTML. HTML, ¿qué más? De entrada. Body. Body, perfecto, muy bien, chicos. Y también BR. Ya, pero así de digamos, la estructura básica, dense cuenta de que es el HTML, head y body. Perfecto, muy bien, hasta ahí vamos entendiéndolo. Y eso es perfecto, ¿eh? Eso está muy bien. Perdón, dentro. Ya. Recuerden poner las etiquetas de inicio y de cierre para que luego no tengan algún inconveniente. ¿Ve? Porque hay algunas personas que ponen el head o ponen el body y luego se olvidan de cerrarlo. Así que ahí también es donde resulta un error. ¿Ya? Tenemos acá, ¿no? Aquí nos dice nos da algunas pistas de cómo realizarlo, ¿no? Por ejemplo, aquí tenemos body BG color. Tenemos acá otro color. Otro color de fondo y otro color de texto.
Y luego tenemos aquí lo que es los siguientes textos, ¿no? Se utilizan para el salto de línea. Acá hay un salto de línea, o sea que debe un BR, ¿cierto? El HTML se refiere al BRBR y demás. Vamos a ver, ¿ya? Vamos a dejarlo así como está aquí, ¿ya? Como está aquí arriba. Así que el body primero voy a ponerle aquí. Esto sí lo puedo copiar, ¿ok? A menos que lo escriba, no hay ningún problema. Recuerden que hay que cambiarle ahí las comillas. Ajá, muy bien, también la etiqueta title, ¿cierto? Solamente que en este caso, pues no estamos utilizando la etiqueta title, ¿no? Se dan cuenta, ¿no? HTML, head, y dentro de head no hay nada, ¿no? Así que, bueno, vamos a seguir nomás. Recuerden, por favor, el tema de las comillas es importante, ponerle las comillas, revisar si no tiene más de una comilla, ¿no? Porque ustedes dirán, ahí se equivocó el ingeniero Reyes. No, lo hace a veces a propósito para que no solamente copien y peguen. Ya, a veces hay errores que son a propósito. Hay otros errores. Profesor, body y bg color está junto o separado. Separado. Es un atributo. Recuerden que hay un atributo bg color, o sea que es aparte, ¿no? Entonces tiene un espacio mejor. ¿Listo? Y ahora, tenemos acá este texto, ¿no? El texto que tenemos aquí en la parte superior. Yo supongo que este texto también está en lo que es este. En esos archivos que hemos descargado, supongo que también está. Vamos a verlo por ahí, por favor. Vamos a ver si por ahí se encuentra. Ok. Ah, no, no está. Ya. Vamos a verlo ahí nomás. Entonces, creo que esto lo podemos escribir. O podemos copiarlo de acá. Vamos a ver si puedo copiarlo. Ah, sí, sí lo puedo copiar. Ya, esto es lo bueno. Ya, miren, vamos a copiar aquí este texto, ¿ya? Y luego le vamos a ir dando las etiquetas, ¿ya? Las etiquetas aquí que necesitamos. Por ejemplo, voy a copiarlo. Control-C. Esto va dentro de la etiqueta body, ¿no? Ya, lo pego ahí. Ya. Ahora, aquí arriba... Profesor, en el text, en que dice text, al costado de la comilla y del igual, van separados también, ¿no? No, 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 eso sí, júntala nomás. No, no, no me parece. Ok, aquí voy a poner, digamos, este espacio, ¿no? Por ejemplo, ahí. A ver, a ver, a ver. Ups. Ya, por ejemplo, ¿no? Ya, aquí. Los siguientes textos utilizan salto de línea. Aquí yo puedo tener, ¿no? Una pequeña idea de qué es lo que viene, ¿no? Entonces acá voy a poner la etiqueta del salto de línea, que ya como sabemos es el BR, ¿no? Más conocido como BR, ¿cierto? Muy bien, luego ustedes lo que dice, HTML se refiere al lenguaje que utiliza para hacer una página web, los siguientes textos utilizan salto de párrafo, pero aquí nos dice lo siguiente, ¿no? Después de esto pone dos BR, entonces si un BR salto de línea, dos BR, ¿qué serán? A ver. Doble salto. Muy bien, doble salto de línea, ¿cierto? Eso quiere decir que va a haber dos espacios antes de que aparezca lo que es el párrafo, ¿cierto? O sea, primero aparecerá como una especie de título, los siguientes textos utilizan salto de línea. Listo. Luego de eso aparece los siguientes textos, HTML, se refiere al lenguaje y demás, y después de eso habrá dos saltos de línea. ¿Ya? Luego tenemos la etiqueta P, la etiqueta de párrafo. Entonces vamos a ponerle ahí P. Los siguientes textos utilizan salto de párrafo. Ah, no, perdón. Estoy equivocando, ahí no me bueno, esperen, por favor, discúlpenme, esto fue mi error. Fue error del profesor, disculpen, por favor, soy culpable de haberme equivocado. Ahora sí, es acá arriba, BR, perdón. BR, listo. Ahora sí, acá, aquí, en esta parte, ¿no? Los siguientes textos utilizan salto de párrafo. Aquí, esta parte sí tiene su etiqueta de párrafo, ¿no? Y lo cierra al final. Y cierra ahí al final, ¿ok? Yo lo estoy separando, ojo, solamente lo estoy separando para poder diferenciar qué es cada cosa, ¿ok? Si se dan cuenta, en el lado del blog de notas, aquí, yo estoy dejando espacios en blanco, ¿no? Que nada tiene que ver una cosa con la otra, esto no tiene que ver con lo que yo estoy escribiendo, las etiquetas de doble salto ni salto, pero me sirve a mí que hasta aquí lo tengo trabajado, pues, ¿no? Porque hasta aquí tiene etiqueta, después el resto de texto no tiene etiqueta todavía, ¿no? Así que para darle un pequeño orden, lo estoy haciendo de esa manera, ¿ok?
Luego te dice, el programa navegador interpreta las instrucciones HTML y muestra la página adecuadamente. El programa, esto también es un párrafo, adecuadamente, listo. Y luego acá le voy a poner su respectivo P también. ¿Está? Y luego de eso te dice, acá, ¿no? El texto que se muestra, si se reconoce los espacios en la que se muestra ahora, si reconoce los espacios en blanco, ¿no? Por ejemplo, aquí, el texto, para que en HTML pueda respetarme el espacio en blanco, tengo yo que utilizar la etiqueta, o perdón, el comando, ampersand nbsp, punto y coma, así. ¿Ok? ¿Cuántas veces lo voy a repetir? Según tengo entendido, según esto... Profesor, no importa si todo lo que pongo está en mayúscula, ¿no? No hay problema. 3, 4, 5, ya. Voy a dejar 5 espacios en blanco, o sea que voy a copiar esto algunas veces más. Así. El texto, espacios en blanco, que se muestra ahora, sí reconoce que se muestra ahora... Aquí, miren, como ya tengo aquí estos, ¿no? Estos códigos, lo copio nomás, que son estos 5. Profesor, ¿cómo para copiarlo rápido, así como usted ha hecho? Ah, ya, lo seleccioné, ¿no? ¿Qué? Lo seleccioné, o sea, seleccioné esto, seleccioné lo que ya había escrito, ¿eh? Esto de acá, control C, y luego control V, y lo he ido pegando nomás, ¿no? Como tengo que escribirlo. Profe, eso del texto, profe, hay que copiarlo 6 veces. 5 veces. 6 o 5. 4, 5, 6. Uy, no, 5. 6. No. Tienes razón, muy bien. Muy bien, muy bien. Martín, como siempre, siguiendo la jugada. Perfecto. Ya está. Y acá también entonces nos falta uno. Listo. Y ahora sí. Entonces, dejamos 6 espacios que se muestra ahora. Sí reconoce los espacios. Los espacios. Y aquí hay otros 6 más. ¿Cierto? Si reconoce los espacios. Recuerden que estamos escribiendo este código, ¿ya? Esto de aquí, esto significa pues dejar espacios en blancos en HTML, ¿ya? Blanco, si reconoce los espacios, de acá, en blanco. Y aquí también dispone otra vez un doble BR. Recuerden que el BR sirve como salto de línea. Poner 2BR será doble salto de línea, ¿no? Seguido a eso, vamos a ver, finalmente, lo último que tenemos que hacer es utilizar la alineación en el último párrafo. Ojo, ¿ah? Vamos a ver. Chicos, la alineación, alguien, ¿dentro de qué etiqueta va? Alguien por ahí, por favor, responda, no importa si esté equivocado. No me podría esperar, profesor. Ya, sí, espero, no hay problema. Profesor, por favor, no haga nada, por favor. Ya, espero. Ya, la etiqueta, solamente voy a preguntar, la etiqueta Alin, no, perdón, la etiqueta no, el atributo Alin, ¿dentro de qué etiqueta va? Alguien, por favor. Body. Sí, body. Dentro de la etiqueta, el atributo Alin, ¿dentro de qué etiqueta se sitúa? Una etiqueta que hemos visto en esta clase. Hemos visto la etiqueta BR, hemos visto la etiqueta P, hemos visto la etiqueta ampersand nbsp punto y coma, ¿cierto? ¿Dentro de cuál de esas etiquetas se ubica P? P, muy bien. Entonces eso quiere decir que yo voy a poner aquí lo que es la etiqueta P de párrafo, ¿cierto? Y seguido a esto... Dentro de la etiqueta P le voy a dar yo la alineación. Ojo, es una etiqueta párrafo. Pero dentro de párrafo yo le voy a dar la alineación. En este caso será Alin, ¿ya? Alin. Recuerden, por favor, que primero es G y después es N, ¿ya? Alin. Algo así, Alin. ¿Listo? P Alin. No, Alin, porque hay otros que dicen Alin y le ponen A-L-I-N-G. Ya, es A-L-I-G-N. ¿Ok? Profe, ¿está bien como usted ha escrito? Así es. Sí,
Sí. Pareciera que estuviera mal, pero no, así es como se escribe en realidad. Ya, ok. Y el valor que se le va a dar es el de justificado. O sea, que será el justify. De esa manera. ¿Ok? Justificado. ¿Para qué? Para que no esté, digamos, alineado ni a izquierda ni a derecha y que se pueda, pues, observar de una manera, diferente, ¿no? Una manera, digamos, proporcional en toda, en todo el espacio de trabajo, ¿ya? Muy bien, vamos a ver. ¿Qué es lo que estamos haciendo? Repito nomás ahí, voy a dejarlo ahí un ratito. ¿Qué es lo que estamos haciendo? Miren, hemos hecho primero, tenemos aquí la etiqueta HTML, HTML, ¿cierto? Head, que en este caso head no tiene título, ¿cierto? Así que lo hemos dejado ahí. El body bg color, que me indica que va a tener un color de fondo y un color de texto diferentes, ¿cierto? Y tenemos acá, tenemos la etiqueta br, que sirve de salto de página, salto de línea, perdón. WBR es darle doble salto de línea. La etiqueta de párrafo, que deja un salto de línea, ¿cierto? Otro párrafo, que deja otro salto de línea. Y tenemos la etiqueta ampersand nbsp punto y coma, que deja espacios en blanco. En este caso, estamos contando con 1, 2, 3, 4, 5 y 6 espacios en blanco. ¿Cómo se va a ver? Más o menos así. El texto, una serie de espacios en blanco, que se muestra ahora, espacios en blanco, si reconoce los espacios en blanco. Así tendría que verse en nuestro archivo ya guardado. Y finalmente, estamos utilizando el atributo align para justificar el último párrafo, ¿ya? Para justificar el último párrafo. Eso es lo que hemos estado haciendo en esta clase y es lo que vamos a ver ya ahora. A ver, vamos a ver. Si se dan cuenta, si le agarran el modo de cómo hacer todo esto, les aseguro que se van a divertir pero un montón. Van a pasarla pero muy bonito, ¿ya? Pero recuerden, todo consta de estas primeras clases. Si no, caso con ella, cuando se sigue avanzando ya se convierte en una avalancha esto y la verdad es que luego, luego ya es más difícil. Por eso tenemos que agarrarla en estas primeras clases, ¿ya? Ya está, profesor. Ya está, profe. Ya está, muy bien. David, ¿cómo vas hasta ahí? Profe, ya lo guardamos. Bien, profe. Sí, ya, muy bien. Guárdenlo como párrafo 2.html, por favor. Guárdenlo como párrafo 2.html, ¿ya? En la misma carpeta, bueno, también voy a guardarlo. Guardar como. Y lo voy a guardar como párrafo 2.html, así. Ahora, se supone que yo al momento de revisar debería tener dos archivos, ¿cierto? Párrafo y párrafo 2. Tendría que verse algo más o menos así. Ah, se ve igual que el otro. Debería verse igual, a ver, vamos a ver. Aquí creo que cometí un error, ¿eh? Aquí cometí un error, espérame. Vamos a ver, creo que cometí aquí un horror. Profe, el mío también se ve igual. Se ve igual, ¿no? Sí, el mío también. Igual que el suyo, profesor. Está bien, entonces, está bien. Ok, muy bien. Jovencitos, recuerden, por favor, todavía no cerrar el blog de notas, minimízanlo nada más. Ok, y aquí ya viene la tarea, ¿no? El himno nacional y todo lo demás. Ahí esto para que ustedes lo puedan ver. Ok. Profe, ¿cómo se está lindo? ¿Cómo se Ahora. A ver, presten atención, por favor. Por ejemplo, te dice, utilizando las etiquetas vistas hasta el momento, hacer una página web que contenga el himno nacional del Perú y sus 6 estrofas. Uno, primero, dice, crear una carpeta llamada himno y dentro de ella debes grabar tu página web. Debes colocar imágenes en fondo, como por ejemplo pergaminos. Ojo, ¿eh? Vas a buscar en internet un pergamino que esté vacío, solo, ¿ok? Ese pergamino lo vas a poner en el fondo. O sea, en vez de utilizar BG Color, vas a utilizar Body Background, ¿cierto? Esa imagen debe estar dentro de tu carpeta. Lo que es el himno nacional, vas a utilizar para todo eso Pealin. Pero yo te recomiendo que utilices Center, ¿ok? Para que todo esté centrado. Pero no, si te das cuenta, todo esto está centrado. O sea, no está ni alineado ni a uno ni a otro lado. Todo está centrado, ¿cierto? Así que te recomiendo de que utilices Pealin Center. Solamente tienes que utilizar etiqueta párrafo nada más. Ojo, así no va a quedar, ¿eh? Sino va a quedar así más o menos como este, como el que ven aquí a su lado derecho, ¿ya? Repito, busquen un pergamino, una imagen de pergamino, perdón, en internet,
la ponen dentro de su carpeta, luego esa imagen de pergamino la ponen en el fondo de su página, y lo único que tienen que hacer es alinear el texto del himno nacional al centro. Listo, porque esto está centrado, ¿no? Así que eso sería básicamente lo que tienen que hacer. No entiendo, profesor. Utilicen su creatividad, por favor. ¿Cuál es la parte que no entiendes? ¿Qué tal si les digo que no tengo creatividad? Profesor, sí. Profesor, ¿y cómo hago para que mape este rojo con negro? Ah, ¿para que el texto esté rojo con negro? No, para que el mapa esté con rojo y negro. ¿Cómo hago? Pero el mapa lo tienes que buscar tú. Es, pues, es una imagen. Justo. Claro, o sea, como les digo, no se compliquen, por favor. O sea, ustedes no van a hacer todo esto, ¿no? La imagen lo buscan en internet. Y el, lo único del texto tienen que alinearlo y listo, nada más. No, pero ya se viva el Perú. También en Google. Claro, si gustan, bueno, pueden buscar ahí una imagen de pergamino, pónganle imagen. Pues oye, el pergamino tiene que estar en todo el párrafo, ¿no? O sea, en toda la página. Así es, así es. Tiene que llenarlo. Claro, ajá, claro, claro, así es. Ah, ya. Ya, ya más o menos se van, ya más o menos se van dando cuenta, ¿cierto? Precio. Claro. Precio. Muy bien. Ah, algo más, sí. Aprovechen por favor, un momentito, antes de que sigan haciendo sus preguntas, aprovechen por favor, compriman, esto quería verlo cierro porque ya lo necesitamos, escúchenme por favor un ratito, escúchenme un momentito, compriman por favor lo que es la práctica 3, comprímanlo, clic derecho, añadir a práctica 3, ok, y este archivo comprimido, envíenlo, ya saben aquí, al enlace de práctica 3, ok. Envíenlo ahí. Ahora, ya no hace falta que le pongan nombre, porque ya todo el mundo tiene pues su usuario con su propio nombre, ¿cierto? Sí, profesor. Así que envíenlo ahí, por favor, para que puedan ahí, la práctica ya la tengan lista, ¿ya? Muy bien. Dime, Kiara, ¿qué pasó? Profe, ese para... Sí, ya está. Profesor, ya lo envié. Ya está, perfecto. Profe, ¿dónde se lo envío? Profesor, ya se lo envié ya. Ok, ok, ok. A ver, a ver, a ver. Escúchame, escúchame, por favor. Escúchame todos, porque creo que aquí... Ya, tienes que modificarlo, Kiara, tienes que modificarlo. Recuerda que el contenido es el de acá. Ojo, ¿eh? No es el mismo contenido. Ok, el contenido, cámbialo. El contenido, cámbialo. Porque dice que el párrafo 1 no lo vas con el párrafo 1, ¿cierto? Tienes que cambiarle por el párrafo 2... Profesor, la tarea 1 y la tarea 2 la tengo guardada acá, voy a ir enviando ya de... Claro, sí, ajá, eso es lo que les iba a decir. Muy bien, jovencitos, importantísimo ahora, importantísimo. Ojo, por ahí me van a decir profesor, pero aquí tengo dos trabajositos. Por eso estamos comprimiendo la carpeta, ¿ok? La carpeta tenemos que enviarla. Ahora bien, tienen toda esta semana para poder realizar la tarea 3, ¿ya? Más o menos traten, por favor. Con que traten, yo me quedo ya tranquilo, ¿ok? Que pues no me digan, profesor, no sé cómo hacer. Utilicen, profesor, por favor. Y si no, no sale. Lo utilicen, ya, eso de, y si no, no sale porque estás dando por sentado que no te va a salir. No, tú tienes que decir, profesor, me va a salir, no importa cómo, a qué precio sea, me va a salir, voy a esforzarme y todo va a estar ok. Ok, por favor, así que, jovencitos. Como les había dicho, ustedes ya no son estudiantes de primaria, pero están en secundaria, exíjanse un poco, pongan a prueba todos los conocimientos que tengan, y si ya han llegado al límite, han agotado todo lo que saben, y no les sale, pues entonces ahí pueden, digamos, recurrir al profesor, ¿ok? Pero por el momento, primero, háganlo, inténtenlo, porque si no, no vamos a llegar a nada, ¿ok? Profesor, ¿puedo revisar mi archivo? A ver si envié el archivo correcto. Profe, ¿cómo se envía hacer la tarea 2? Ah, la tarea 2. Ahora vamos a ver cuál es la tarea 2. Un ratito ahí nomás, porque no me acuerdo cuál era la tarea 2. Ya, la tarea... En todo caso, tendremos que conectarnos en otro momento de vida, porque... Vamos a ver, ¿qué dice la tarea 2? Te dice acá. ¿Ves? La tarea 2 es muy parecida a lo que tenemos que hacer ahora, te dice, ¿no? Crear una carpeta. Solo poner una imagen y texto. Ver, permítame, por favor. Ya, lo dice acá, ¿no? Y dentro de ella hacer una página web que contenga las siguientes características. Título de la web, ¿no? Pestaña de la mejora acá arriba, título. Colocar como fondo de la página la imagen de su artista preferido y la biografía del artista. Si el fondo de la imagen es oscura, deberá utilizar un color claro en las letras.
¿no? Ya, y eso es todo. Lo que tenemos que hacer es poner una imagen en el fondo. Para poner la imagen en el fondo, recuerden que el atributo que se utiliza es el body background. La imagen debe estar dentro de la carpeta que vamos a enviar, que en este caso será tarea 2. ¿Ok? Eso de ahí. Ya. Muy bien. Vamos a ver entonces hasta ese punto. Profesor, una pregunta. En todo caso, si quieres, puedes compartir pantalla para poder ver a ver en qué vas o cómo es que lo estás haciendo. Claro, es básicamente igual, ¿no? O sea, lo que tenemos que hacer ahora con el himno nacional es igual, básicamente, sino que solamente en vez de poner la imagen del artista de fondo, tenemos que poner la imagen de un pergamino. Y luego encima, en vez de poner solamente una biografía así suelta, lo que vamos a hacer es poner, pues, ¿cómo se llama? Los párrafos del himno nacional, pero alineados. En este caso yo les recomiendo que lo hagan centrado, ¿ya? Que le den ahí, P-Align Center. ¿Ok? Igual, les voy a estar pasando este enlace en unos minutos más, o mejor dicho, en la tarde, ¿ya? Pero, como un enlace a través de los grupos, ¿ok? Para que puedan ahí revisarlo. ¿Listo? Porque ya nos quedan 9 minutos, ¿ok? Jovencitos, para que puedan ahí realizarlo. No sé si habrá alguna otra pregunta con respecto a... Si hay alguna otra pregunta... ¿Para cuándo? Tiene que ver. ¿Para cuándo es la tarea? La tarea tiene una semana, creo que les dice. Ya. No, que me tenga hasta que venga y se vaya, no me escribió. Ya, muy bien. Ok, entonces, aquí creo que nos indica, ¿no? Que la tarea sí tienen ustedes toda la semana para poder realizarlo. Lo que es la práctica se envía el mismo día, ¿no? Muy bien, jovencitos, entonces eso sería básicamente todo. Ya el próximo día miércoles ya nos vamos a estar viendo ahí en persona. Cuídense bastante, chicos, y nos estamos viendo hasta la próxima sesión de clase. Cuídense. Y nos vemos, chicos. Nos vemos. Cuídense. Saludos por casa. Un gusto tenerlos aquí. Saludos por casa. Y almuercen bien, por favor. Y nos estamos viendo. Cuídense. Chao. Okay.